Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll. Bienvenidos a una nueva sesión de Warhammer Fantasy, el enemigo en las sombras. El juego de fantasía sucia y peligrosa. Porque esta no es la fantasía fantasiosa que le gusta tanto a Diego, que es 13 Age. No, esto es Warhammer Fantasy Roleplay Game. Continuamos, como digo, con el enemigo en las sombras, a ver si hoy conseguimos llegar hasta Aldorf. De momento, un saludo a toda la gente aquí que me acompaña. Muy buenas noches, Diego, Chris, Zub, Emilio y Mark. Buenas noches. Y ya sabéis que si queréis adquirir cualquier producto de Warhammer Fantasy, acudir a nuestra tienda patrocinadora, badarol.com. Os dejamos el enlace en la caja de descripción de YouTube con la etiqueta de producto de Warhammer para que ya os muestre, según cliquéis, todos los productos que tiene Mark en su tienda de Warhammer. Más fácil, imposible. Luego un par de clics, compráis, sus hijos van a la universidad, a nosotros nos hacéis felices. ayudas a crear un mundo mejor el día de mañana. habiendo dicho todas estas cosas, vamos a retomar nuestra aventura. Recordaréis, los que estuvisteis en la última sesión, que la cosa quedó un poco negra porque después de encontrar el cadáver que os habían pedido localizar, el cuerpo de Johann Gespenst, un fantasma que se le había aparecido a Castor Aloysius Lieberun Ademar. después de encontrar el cuerpo de ese hombre, como os había solicitado su hijo, os topasteis con unos hombres bestia de la especie Gor, los más bajos de lo más bajo, pero resultaron ser muy peligrosos, ya que por poco se ventilan, se matan a Ademar, el cual es el único hasta el momento que puede reclamar la famosa herencia cuyos papeles tenéis a mano, de una muy cuantiosa suma de dinero, incluso tierras y títulos nobiliarios. Conseguisteis sobrevivir aquello, encontrar el cuerpo, como digo, decírselo al hijo, el hijo os recompensó, pero además estaba en muy malas condiciones, hubo que operarle de urgencia. Fortuna que había una cirujana en la posada de las Siete Picas. Y 15 días después retomamos hoy nuestra historia, porque quiero saber qué han hecho vuestros personajes esos 15 días en los que Ademar ha estado convaleciente y no habéis podido continuar el viaje hacia Aldorf, que por supuesto os cobrarán, asciende la cifra a 5 coronas de oro. Menos mal que os pagaron bien. Pues ya pueden ir esperando a cobrar. ¿Podemos haber asaltado la posada en estos 15 días y quedárnosla para nosotros? No, a tanto no. Los guardias de camino estaban por la zona, se han preocupado, han salvado a Ademar, o sea que han estado pendientes de la situación. Hasta la cirujana es hermana de uno de los guardias. ¿No, la hermana del jefe? Sí, del sargento. Exacto. Que, a no ser que queréis que jugamos a otra cosa, sí, la posada sigue sin ser asaltada. Vale. En ese caso, ya que no me dejáis que juegue a Warhammer Chaos, algún día pues jugaremos en este canal. Yo siempre intento que mis personajes vayan hacia el caos, pero nunca me dejáis llegar. Llevas un personaje de leyes. y resulta que es la manera más fácil de ir hacia el caos. Yo lo que habré hecho, lo que habré estado haciendo, ¿vale? Durante este tiempo ha sido, aparte de intentar reponerme de mi resfriado, ¿vale? Bueno, reponerme al fin y al cabo, gracias a los caldos milagrosos que tienen en este sitio, habré estado descansando, habré estado leyendo mis libros de leyes, seguido siempre estudiando y siempre intentando mejorar como puedo la sociedad en la que todos vivimos, pero también habré estado durante este tiempo
con Ademar en la habitación donde se hospedaba, aprovechando para dedicar ratos de lectura con él, cuidándolo, preocupada por él, por su estado, y he estado leyéndole cosas. Cuando él ya ha estado un poco mejor, he empezado a enseñarle a enseñarle más de lo que ya sabía, a hacer que mejore su comprensión lectora, sus habilidades para leer y escribir. Y poco a poco, sobre todo en los últimos días, ya hemos ido, que ya estaba bastante mejor, pero aún convaleciente, ya hemos estado él leyendo más o menos fluidamente. Comparado con lo que era al principio de esta aventura, ha mejorado mucho. Y escribiendo sus palabritas y tal, ya sabe que sabe escribir con letra, con una letra roja en mayúscula y las otras en negro. Será lo importante. Sí. Así que básicamente eso es lo que estaba haciendo durante los 15 días. Vale. Pues yo en mi caso, justamente, que pretendía dedicar, una vez me haya recuperado sobre todo la enfermedad grande, ahí se me ha ido el nombre. Pudrición. Podredumbre sanguínea. Podredumbre sanguínea. Ya con los ojos no vidriosos y capaces de leer, pues sí, a mejorar la lectura, a practicar y quizá a retomar el verdadero sentido de mi viaje, que era llegar a Altdorf a estudiar. Nada de andar por ahí dando vueltas por el bosque y tratando de apresar a asaltantes. Así que una vez esté recuperado, sí que he tomado la firme resolución de hay que ir a donde queríamos ir, hay que ir a Altdorf, tengo que preguntar por la universidad, que esto de ser un aventurero claramente no es para mí, ya me lo dijeron a mí en casa antes de salir, que llevara cuidado en los caminos. Así que con una sustancial pérdida de peso, porque esto de estar malito es lo que tiene, de que te rajen las tripas, que no se puede comer, y a base de gachas y poco más, pues alguien no engorda, pues con un aspecto muy desmejorado y la ropa ampliamente holgada ahora mismo, y una cicatriz en la cara, todo. Además, sí que se prestará más serio que de costumbre a retomar el camino a Altdorf. Vale. De lo que habría estado haciendo Reiner, como decía, era de entrada lo que quería dedicar el dinero, pero si vamos a tener que estar aquí un tiempo, mejor aún, porque así lo puedo hacer yo mismo. En la zona en la que estaba ese altar desacralizado, con esas tripas y esas entrañas que habían puesto las bestias, lo que voy a hacer es quemar la zona de alrededor y esa parte hasta cierto punto, y ir cortando madera para hacer un pequeño altar a Sigmar para conmemorar ese colgante de cometa que encontré y cómo nos sobrepusimos a estas fieras, y también para poder decírselo al teogonista cuando le veamos, es decir, que he estado ayudando a propagar la palabra de Sigmar, no solo durante mi estancia, sino también en el futuro. Yo con Ademar, claro, de entrada, como mucho, lo que haría sería gritar por la mañana, gritarle las buenas nuevas, como hemos ido avanzando. Supongo que desde fuera, porque en la última conversación que tuve en la posada ya me dijeron que mejor que no entrase. Pero bueno, ahora me dejan la comida, pero me la dejan fuera. Entonces, principalmente yo habré estado haciendo eso. Y en cuanto podamos ir a Altdorf, por mí mejor. Y lo último es que si en algún momento, como decía antes de entrar a directo, si en algún momento encuentro a esos gemelos, busco dejarles inconscientes y posteriormente quemarles por sus actos. A los gemelos no los vuelves a ver. Bueno, la verdad es que dije que eran gemelos, un hombre y una mujer. Sí. Eso es posible, la verdad es que me hago el lío siempre con mellizo gemelo. Mellizos. Bueno, pues los mellizos. Úrsula y... no me acuerdo cómo llamé al otro ahora mismo. Pero vamos, no los vuelves a ver. Una vez se marcharon, los dejasteis marchar tras indicaros dónde habían... Pavel se llamaba. Dónde habían dejado el cuerpo y demás. Ellos, como dijeron, parece que han abandonado la región o las cercanías,
post, no sabes si de ir a otros lugares a seguir ganándose la vida como asaltadores y bandidos, ya que aquí la cosa estaba demasiado caliente. Bueno, con que no me los encuentre, me parece bien. Ya, como se estén ganando la vida, me da igual. Vale. Irina, ¿tú qué has hecho? ¿Y Anders? Yo, después de que me arreglaran la mano, por así decirlo, habré estado unos días convaleciente, pero no ni mucho menos como está Castor. Y luego, con los días posteriores, en cuanto ya pueda mover esa mano sin que me salten los puntos, porque son más bruta que almorzar piedras, sí que voy a estar la mayor parte de los días practicando con la espada, incluso intentando engañar a alguno de los guardias de caminos para practicar con ellos. Esos enfrentamientos con el caos y con esas criaturas no me ha dejado buen sabor de boca y necesito mejorar. Así que lo más probable es que llueva o haga sol, esté en el patio la mayor parte del día, entrenando con esa espada corta que no sé quién robó para mí. Uh-huh. Anders. Y eso, adaptándome a los pinchacitos que me hace la mano aún recién operado. Ok, de acuerdo, pues sí, podrás en ese tiempo podrás acometer la cirugía ahora que tienes fondos para ello. Exacto. Eso sí, a las 5 monedas son 4 chelines extra. Que es porque en las 5 coronas yo hice el cálculo, son vuestro alojamiento y vuestras comidas durante esos 15 días. Asciende a esas cifras. Otros gastos hay que descontarlo. Así que, pero bueno, lo hace sin problema. Oye, la cirujana. Te iba a decir, yo tengo sopa de piedra. Yo no tengo ningún problema con estarme esos 15 días lamiendo moho y bebiendo el agua del charco que había al lado de donde encontramos la mancha de sangre. Por tu salud, es mejor que no. Exacto, por tu salud. Por no tener porque... que hacer otra elipsis por enfermedad. os dieron 15 coronas de oro que lleva. Sí, tengo el saco con el saquito con 15 monedas. De esas 15 saco 4, ¿has dicho? ¿5? ¿15 por cabeza o 15 en general? No, 15 en total. 15 en total. Y a esto hay que quitarle las 5 de la comida y todo. Exacto, lo que han sido los 15 días de estancia en la posada, que os han alimentado, os han permitido dormir. Nos quedan 10 coronas de oro, ¿coronas? ¿No? Sí. 10 coronas en el saquito y luego lo que nos dieron acá para el grupo, que creo que eran... 20 coronas. No, me estoy viniendo. 20 no. Arriba. Dos, en todo caso. Dos, exacto. Había un 2 por ahí. 200. 2 coronas. Y de esas 2 coronas voy a quitar. Dos porque 4 eran si conseguís matar también al asesino. Y solamente fue por recuperar el cadáver. Ok, ¿y Anders? ¿Qué ha estado haciendo Anders, el silencioso vagabundo? Se va a dedicar a lo que sabe hacer, que es cazar bichos, o sea, intentar sacarse algo de dinero extra cazando bichos, haciendo trabajitos de guía y guardaespaldas por el bosque. Reiner, lo siento, tú no pagas, así que tú no tienes servicio. Yeah, entiendo que estás mejorando incluso más para la próxima que tengamos que ir juntos. ¿Quieres ampliar? Sí, aprovechando también eso para... poco sus dotes de rastreador y demás. Vale. ¿Tienes apuntado en la ficha cuál era tu tirada de dinero inicial durante la creación? Eso venía con el tema de los avances. Bronce 3. Vale. Eso, según el libro, eran muy poquito, pero... Creo que más o menos lo mismo que yo, que eran unas... Sí, sí. 20, quizás 30 piezas de... No, es porque hiciera la tirada para ver cuánto dinero ha sacado ejerciendo su profesión en estos 15 días, ¿sabes? Básicamente. Aquí está el libro.
Entonces, bueno, era por eso, más que nada, así se refleja. Mira, tú eras bronce, ¿verdad? 2 de 10 por sí. cada nivel, pues son... 2 de 10. Sí, porque tú tienes bronce 1. Ah, no, 2 de 10 por 3. Claro. Bronce 3. Madre mía, estamos jugando vale. a LOL de repente. ¿Y cuánto veces? Es coherente, yo soy bronce 0. Pues 6. Sí, 2 y 2, 4 y 2, 6. 6 de 10. Y eso sería lo que has ganado en peniques por esos 15 días que has estado, bueno, pues cazando para la gente de Frederheim, haciendo algún que otro trabajo de escolta al bosque, mientras esperabas a que Ademar se recuperase de su convalecencia. ¿Esto es una cosa que solo pueda hacer él, por su profesión, o en todas las profesiones podemos dedicar tiempo a esto? A ver, duda, que tengo. No. Duda, esto lo hago yo porque él ha explicado que ha estado ejerciendo su profesión, ¿vale? Y porque su profesión precisamente es de campo. En este caso pues tiene sentido. 126 pechitas. Vale. Esto tendría también sus reglas en esas reglas de entreaventuras que os dije que, que al final no se aplican porque no estamos en entreaventuras. Que es, de hecho, es una acción que digamos que tienes a nivel de reglas que realizar si no quieres descender posiciones en tu trabajo, porque si no ejerces de tu trabajo, nada más que te vas de aventuras, pues evidentemente dice, oye tú, absentismo laboral. No quiera usted Albert Rivera, ¿no? Claro, o sea, imagínate que eres un, te sale un guardia de ciudad, de profesión, y nunca estás de guardia en la ciudad, como... Vale. O sea, bueno, en el caso este, se lo hago tirar para que se refleje que ese tiempo que ha invertido, pues oye, algo ha ganado. No es mucho, pero algo ha ganado. Una pregunta, ¿puedo comprarme una onda? Puedes haber encontrado en Frederheim alguien que, algún artesano capaz de elaborarla, así que tampoco es un artefacto que tenga mucho misterio. Ahora es realizado. Estaba mirando el tema este de coger un arco o lo que sea, pero son demasiado caros, cuestan corona. Y en cuanto a proyectiles, pues puedes haber estado recogiendo piedras del suelo. O sea. Ahí está. Vale, pues sí, tengo la bolsita de Lefin, así que. Ok. Pues habiendo aclarado todo esto. Sucede que a la mañana del día 18 del mes de Yardrum, después de que hayan pasado esos 15 días desde que os encaminabais hacia Aldorf, parece, o al menos esa es la opinión de Anida, la cirujana que ya hace el último chequeo, la última revisión de la salud de Ademar. Ella da el visto bueno, considera que está en la suficiente forma como para poder proseguir con su rutina habitual, con su vida normal. Así que después de terminar esa última revisión médica, Ademar te dice, Anida, se empieza a lavar las manos en una especie de barreño con agua que hay junto a tu cama, mientras te pide que te vuelvas a vestir, te pongas la camisa y demás. Dice, bueno, poco más puedo hacer ya por ti, señor Castor. Has tenido mucha suerte de haberte salvado de unas heridas tan terribles y una enfermedad de la que muchos no sobreviven. Está mal que yo lo diga, pero creo que tu espíritu indómito y mi habilidad como cirujana han hecho mucho para que sigas entre los vivos. No, sí, le estoy totalmente, enormemente agradecido, la verdad. Qué días más malos. Yo, la verdad es que sentía que no, que me iba a reunir con Mor. Pero bueno, la verdad es que sí que me encuentro mucho mejor.
Ay, ay, mis compañeros no esperaba, la verdad, que se quedaran. Contaba con que emprenderían el camino a Aldorf, que es al fin lo que hemos de hacer. Muchas gracias nuevamente por todo. De nada. La verdad es que sí que pensaba que vuestra unión era por pura conveniencia. Viajabais juntos por necesidad, pero han demostrado ser más leales de lo que había sospechado en un principio. Debería agradecérselo a usted, señor Castor. Sí, bueno, a ver, si Frida y yo contratamos a Irina y Anders para que nos fuesen de guía, igual es que han sido muy profesionales, no queriéndome dejar atrás. En ese caso, recompénseles porque valen más de lo que seguramente les esté pagando. No hay mucha gente en el Imperio que hubiese mantenido un contrato todo este tiempo sabiendo que su empleador o cliente estaba en estas condiciones y podría perfectamente no haber sobrevivido. Yo mientras voy pensando de realmente claramente se han quedado para repartir esa herencia que todo el mundo sabe que es mía. Pero yo voy a pensar que es el principal motivo porque nadie me ha abandonado. Lo que más me sorprende es que Reiner se haya quedado, así que en verdad será por el que más me fíe de ahora en adelante, ya que el resto sé que me hacen por la pasta. En todo caso, me vestiré, iré preparando todas mis cosas para el viaje. Y cuando descienda a la taberna, si veo a cualquiera de ellos allí, les preguntaré: bueno, ya estoy todo lo bien que se puede estar, la verdad, aunque esta cicatriz me parece que no es que me haga mucho bien. Estás silenciado, tú. Estás claramente mejor que antes. No he dicho nada. Ah, vale. Las cicatrices les encantan a las mujeres. Es un bravo guerrero. Exacto, mira. Mira, señalo la que tengo yo en el ojo. Irina, querida, está señalando con la mano que te falta. Exacto. Bueno, pues, ya que me habéis esperado para continuar, ¿tenemos forma de llegar a Aldorf? Os digo, en este tiempo habéis visto llegar y marcharse a diversos choferes, conductores de caravanas, a múltiples viajeros, y perfectamente podéis, vamos, sabéis que hay en este momento hay una caravana de las líneas de las cuatro estaciones que va en camino hacia Aldorf. O sea que esperemos que en mejor estado que la que nos trajo hasta aquí. Si es de las cuatro estaciones, muestro mi reticencia. Sí, las de las líneas Ratchet, esas vinieron, repararon, se marcharon. Ha dado tiempo a aquello. Justamente, Castor, estamos a punto de partir. Nos informó la doctora de tu mejoría y de que doctora con K, por cierto, y de que podríamos salir hoy mismo, así que hemos adelantado todo el papeleo y nos están esperando. Bien, pues vayamos. Ok, pues si no tenéis nada más que decir, vamos a pasar al viaje. Y como os decía antes, podéis fácilmente, se contrata ese servicio de viaje con esta diligencia de las cuatro estaciones, este carromato. Hay hueco de sobra en el mismo, no parece que vaya muy llena de gente. De los otros viajeros nadie destaca especialmente, se mantienen callados, a lo mejor alguna frase banal, alguna conversación un poco banal sobre
principalmente sobre esa feria de Bodenhafen, sobre el Safenfest, pero también sobre Aldorf, la capital. Para algunos es la primera vez que van allí. Algún otro menciona pues que es de Aldorf y simplemente regresa a casa tras un viaje de negocios. Si hay alguien de Aldorf, le voy a preguntar que me describan la catedral con todo detalle. Pues lo que te dice en este caso es te lo roleo mejor, ¿vale? Claro, por eso digo que yo, de hecho, por lo que no he dicho nada antes, porque claro, yo estoy a la puerta, no me dejan entrar en la taberna. Desde el sexto día ya me dijeron que ya hay nada. Te roleo que te dice lo siguiente. ¿Cómo sabes? Ah, la gran catedral de Aldorf. Es un edificio impresionante. La verás nada más llegar. Se encuentra en la Domplatz. No hay ningún templo que sea mayor en todo el viejo mundo, compañero. Su cúpula, cuando el sol golpea sobre ella, la refleja, pues es dorada. Y el interior... El interior es impresionante. Tiene una forma de 8 puntas. Por lo visto representa a las 8 tribus que se unieron bajo el dominio de Sigmar, que conformaron el imperio. Está llena de todo tipo de murales y frescos representando las grandes hazañas de nuestro dios patrón. Fue construida por los enanos. Y exactamente, la verdad es que el tipo debe trabajar en la universidad o algo, porque sí, sabe sí, como sí, no, yo estoy agradeciendo lo bien hablado que está. De hecho, creo que a mí no me habéis visto nunca tan callado. Es porque yo ahora mismo estoy. Quiero saber todo lo que me está diciendo. Exactamente, tardó construirse 1000 años. Se empezó a construir nada más fallecer. Bueno, nada más desaparecer Sigmar. ¿Qué iba a decir, Y en el año 1000 se completó su construcción. Sobrecoge solamente con estar entre sus salas. Y debierais acudir a ella cuando hay alguna de las homilías. O incluso el día de las sagas, en las que los enanos toman el control de la misma para narrar y contar las historias de sus ancestros. Algo a lo que el gran teogonista se ve obligado a asistir. Acuerdos entre y alianzas entre nuestros dos pueblos. Pero incluso esos días son... Bueno, debo decirlo, me encogen el corazón. Es imposible visitar ese templo y no creer que Sigmar está en algún lado protegiendo a su pueblo. Muchas gracias. Creo que todos nosotros tenemos muchísimas ganas de ver. Básicamente eso te puede... A lo mejor te suena algún dato más sobre qué tipo de fiestas, digamos, de... Sí, esta es una la palabra, así de culto, de homilías y demás, se celebran en fechas señaladas. El hombre es un poco una enciclopedia de la gran catedral de Sigmar, sobre todo a nivel académico, incluso además, seguramente está aprendiendo mucho, ¿no? Al respecto. Pero bueno, se le ve, como digo, que domina del tema y te va dando esa conversación a la que, por lo que comentas, escuchas atónito, entiendo. Pues eso es un poco el... Está bloqueado, ¿eh? Ay, se ha caído.
No es que esté muteado. Vale. No es que esté muteado, es que se me había dejado de oír. Era lo que estaba diciendo. Que eso, le digo que muchas gracias, que todos estamos, espero, con tantas ganas como yo de ver la catedral y eso, que por ejemplo, joder, yo me gustaría saber si en el día de las sagas, si van a hablar de Alaric el Loco o de la formación de los colmillos rúnicos. Que me interesa y lo hicieron los demás. Sí, algo es al respecto. Al final, bueno, pues teoría o historia. Se ve que el hombre es un erudito, es un señor ya mayor. Tal vez a lo mejor tenga algo de ascendencia noble o desde luego viste con ropa opulenta. De hecho, si tiene apariencia noble, a esta persona, mucho más que a las otras, en otra cosa que igual se pueden dar cuenta, le voy a hablar de eso de una manera mucho más pausada y mucho más adecuada al registro que se puede esperar tener con un noble. A ver, de hecho, en la conversación que tenéis a lo largo del trayecto, en algún punto, cuando te empieza a soltar toda esta diatriba, vamos, toda esta charla, es un poco condescendiente, ¿vale? Es como si estuviese educando a un ignorante o a un niño. A veces parece que la explicación es un poco excesiva en cuanto a datos. O se está poniendo él mismo por las nubes. Digamos que cuando ve que muestras mucho, mucho interés, pues aprovecha para realmente explayarse y hacerlo quizá un poco a veces despectivamente, ¿no? Como esto lo sabe todo el mundo, ¿sabes? Como, no, en Aldorf somos más cultos que nadie. Así que eso es un poco quizá la conversación más importante que tenéis durante todo el viaje, ¿vale? Veréis en el mapa que os he puesto, básicamente la línea de puntos rojos sería el trayecto que habéis estado haciendo todo este tiempo, desde que partisteis, hasta llegar a Aldorf. Es un mapa que os pongo ahora, pero que antes... No, esta de aquí. La que está aquí marcada hacia abajo. ¿Vale? No lo he puesto antes para no soltaros de strippers de ningún tipo. Ah, espera. Entonces, ahora sí. Sí, partisteis del norte, de ese punto. Y aquí aparece Aldorf. ¿Vale? Vale, entonces mis disculpas a los ingenieros del Imperio, porque yo pensaba que veníamos del sur hacia Aldorf y luego bajábamos. Venís del norte. Vale. Y vais al sur. Ok. Pues eso es ese es el trayecto que hacéis cuando finalmente, después de atravesar las llanuras de Aldorf, como se las conoce, básicamente unas planicies que rodean a la ciudad y que son principalmente campos de cultivo, en el que veis a mucha gente trabajando, campesinos trabajando. Podéis ver en la distancia una urbe enorme atravesada por o donde confluyen tres ríos muy muy grandes, el mayor de todos ellos el Reik, el que da nombre a esta tierra, en el cual veis de hecho barcos de gran tamaño, porque es un río navegable. Como digo, veis en el horizonte esa ciudad. No habéis visto una ciudad tan grande jamás en vuestra vida. Los muros, las murallas, alcanzan los 100 pies de alto. Y en algunos puntos son tan gruesas que calculáis que, por lo menos, deberán de medir hasta 15 pies de grosor. Es impensable
al menos en vuestra cabeza provinciana, os resulta tal vez inverosímil que un ejército sea capaz de tomar una ciudad como esta, tan bien defendida, con unos muros tan altos, unos muros tan gruesos, unos muros donde podéis ver que están guardados por soldados, soldados vestidos con el azul y el rojo propios de los ejércitos de Aldorf, que veis que tienen cañones. No hay nada que hayáis visto en vuestra vida tan espectacular como esta capital del imperio. Y a medida que os aproximáis a la misma, y esas murallas cada vez se van haciendo más grandes, veis por la puerta por la que vais a entrar que a cada lado hay dos estatuas. En una de ellas se puede ver a Sigmar portando su legendario martillo, Galmaraz. En la otra estatua, una representación de Ulrik, dios de la guerra, portando su propia espada, que tiene un nombre muy raro y ahora no lo localizo porque no está señalado y no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, básicamente esas dos inmensas estatuas adheridas forman parte de la propia, del propio muro, como un fresco. Os reciben, inmensas, y encima de la gran puerta hay un escudo, el escudo de armas de la ciudad, el cual tiene los colores azul amarillo y la faz de la muerte, que vosotros no lo sabéis porque, bueno, a lo mejor sí, tiradme por saber, Reikland. Una tirada desafiante, es decir, sin bonificadores de ningún tipo. A ver si por algún casual os dieron esta lección de pequeños o no. ¿Puede ser la espada de Shogat? ¿Cuál? ¿La de Ulrik? Es que, es que Ulrik siempre me suena a verle con hacha. Por eso cuando he dicho espada me... O sea, yo es que estaba por aquí puesta. Martillos de Ulrik, entonces. ¿Dónde está saber de regla? Espérate, no estaba aquí, estaba en el de. Está en el de Aldorf. Yo lo tengo en lote. ¿A qué no tengo? Tiene que ser una. Es avanzada. Sí. Creo que tienes que tener cuidado. Si están habilidades avanzadas, debajo de canalizar lo tengo puesto. Yo. No, perdón. No, me he ido. Debajo de sabiduría académica. Vale, puede ser un hacha. Yo he hecho una espada, pero puede ser un hacha. Solamente pone el nombre que es Blitzbiel. Puede que sea un hacha, no lo sé. Me la imagino como una espada, pero vamos, puede ser un hacha perfectamente. Ahí el lore se me escapa. O vamos, el trasfondo se me escapa. Que yo soy un erudito, no tengo sabiduría académica. Yo tengo de la Reichland y de Sigmar, obviamente. Vale, ¿quién la ha pasado? Reiner. ¿Reiner la ha pasado? Yo, lógicamente, yo cómo no voy a estar atento. Si apenas puedo contener la emoción mirando ese espacio. Vale. Solamente los que tenéis la habilidad, puesto que es avanzada, podéis tirarla. Recordarlo. Pues en ese caso, Reiner, tú eres el único que te puedo decir que sí que sabrías cuando ves ese escudo de armas. Que básicamente, para que te lo imagines, ahora os mostraré el mapa con la ilustración del escudo y demás, pero para que te lo imagines sería... Un escudo, de acuerdo, tendría una primera franja de color azul, donde hay una corona, representa al emperador. Una segunda franja amarilla con un martillo, Galmaraz, el de Sigmar. Y una tercera franja, esta de nuevo azul, con la cabeza de un grifo. Ya que los grifos siempre han estado asociados al emperador y en concreto sobre todo al emperador actual, Karl Franz. Y ese escudo lo sujeta una representación de la muerte,
Y tú sabes que eso es un añadido posterior. Eso se añadió después de que la ciudad resistiese cuando los von Karstein, los condes de Silvania, vampiros, y sus ejércitos de no muertos intentaron tomarla por las armas. Como la ciudad resistió aquel asedio y consiguió derrotar a los condes vampiro, se añadió esa faz de la muerte al escudo para representar esa heroica resistencia, esa heroica victoria de tiempos pasados del imperio. Yo esto lo digo, lógicamente, y no digo, lo digo si me preguntan, no, yo lo digo, me pregunten o no. Yo lo digo en alto, y obviamente, yo estoy viendo que claro, yo soy mucho de heráldica. Ya es que no, el ser noble, pues, de escudo, sí que sé. Entonces, claro, de hecho, sobre todo al llamar tanto la atención lo resistente que era la ciudad, pues cabe el decir, y aún así, los condes vampiro, en su infamia y autoindulgencia, pensaron que podrían con la ciudad, pero no. Y como recuerdo, da la paz de la muerte. Digo, si puedo haberle dicho al señor que nos paremos para decir esto. Es el mirar la estatua, tiene que mirar el escudo. Se lo puedes haber dicho, otra cosa es que te haya hecho caso, porque van con horario. Sí. Y no te hace caso en ese sentido, ¿no? Ya digo, entréis por esa puerta norte, también conocida como la puerta del lobo, y o la puerta del emperador, depende a quién le preguntes. Y si vienen por un rico o por el otro, ¿no? Sí. O si lo lees en el libro de la campaña o en el libro de Aldor. sea como fuere, agradecéis en este punto estar viajando en este carruaje, en esta diligencia, porque veis que los soldados de la entrada, si os asomáis por la ventana o bien a lo mejor vais fuera y lo veis perfectamente, hacen una señal como a los cocheros como para que continúen. Pero sí que apreciáis que aquellos que van a pie y que tienen un aspecto a lo mejor parecido al vuestro, concretamente a lo mejor parecido a Reiner o Anders, más que a lo mejor a Sigfrida o a Ademar. Me refiero sobre todo en cuanto a ropajes, ¿de acuerdo? Es decir, claramente de clase baja, de gente no... ¿Ves cómo? ¿Veis y escucháis cómo les están diciendo? Si no tenéis para pagar el impuesto de una corona de oro, fuera de aquí, no podéis entrar a la ciudad. Bastantes indeseables ya tenemos dentro. Pero señor, he hecho un viaje muy largo, dice el hombre, que claramente se ve que, bueno, pues no tiene pudientes, ¿no? No tiene posibles. He viajado muy largo, tengo que embarcar, tengo que llegar hasta Bogenhafen, al Safenfest. He dicho que fuera. Por orden del canciller Mornan Tibalt, todo el mundo ha de pagar un impuesto de una corona de oro para residir en Aldorf. Y vais escuchando como dice, ¿por qué no paran a los carruajes? Ningún pordiosero viajará en carruaje. Y básicamente le están echando a todo aquel que se acerca caminando y que no tiene un aspecto o no tiene el dinero de poder pagar ese impuesto. Algo así, denominado algo así como el impuesto sobre las personas físicas. Sea como fuere, entráis a Aldorf y bueno, voy a mostraros una imagen de las murallas antes de pasaros al mapa y mostraros la otra imagen, ¿vale? Porque me lío con las descripciones, pero si me pasan estos detallitos. ¿Vale? Eso sería un poco... Tiene una marca en la zona de la derecha, ¿qué le ha pasado? Sí, no es exactamente esta la puerta por la que entráis, esta sería otra, pero bueno, es una parte de la muralla que habéis observado, para que os hagáis una idea de cómo son. Qué
igual, después de la imagen, mi imaginación sobre saltar a este sitio lo empieza a ver más factible. Vale. Y entráis, como digo, en la ciudad y os recibe este paisaje. ¿Vale? Veis una enorme, o entráis en una enorme urbe llena de contrastes. Llena de contrastes. Por un lado, no habéis visto nada igual como os describía con anterioridad. Vas por una calle más o menos ancha, en concreto por esta calle de aquí. ¿De acuerdo? Pero a vuestro alrededor hay multitud de edificios, multitud de personas, muchísimas, muchísimas personas. Hay un olor que es muy alejado al del campo, al aire fresco del campo. Huele a hierro, huele a industria, huele también a agua de río contaminada. No hay ni rastro, eso sí, de algo que a lo mejor habéis escuchado hablar en otras ocasiones, de la famosa niebla de Aldorf, la cual se vuelve tan densa que prácticamente impide ver a un palmo de distancia. Hoy el día clarea y el sol está en lo alto. No parece haber esas nieblas. Pero sí podéis distinguir cómo se alzan por encima de los edificios las torres de los colegios de la magia. Una de ellas tiene, por ejemplo, llamas. Otra brilla con una luminiscencia que ciega. Realmente magia a lo que hay en esos edificios. Al fondo podéis ver el Palacio Imperial, que se alza en una colina. Se distinguen sus murallas, sus torreones y la cúpula dorada que había mencionado el hombre en el carruaje de la gran catedral de Sigmar, cerca del Palacio Imperial. Pero es a lo lejos, al otro lado del río. Vosotros estáis en la zona norte. Y digo que es una ciudad de contrastes, porque aunque veis toda esta majestuosidad, veis que hay zonas que se están reparando. Hay otras zonas que parece que se caen a cachos. Y todo el mundo va con mucha prisa a todas partes. Es algo que os choca y os llama la atención. No habéis visto nunca en la vida tanta gente y tanta gente actuando de forma muy individualista, yendo a sus cosas, no se detienen por nada, cruzan por delante del carruaje casi sin cuidado, como si la calle fuese solamente de ellos. Y de hecho, si alguno de vosotros, y creo recordar que por lo menos Ademar, tenéis el talento sexto sentido, Irina también lo tiene, vale. En vuestro caso, en el momento en que entráis en la ciudad, no podéis evitar sentir, no sabéis por qué, un cosquilleo en la nuca, una sensación de desasosiego, y no podéis utilizar, mientras permanezcáis en Aldorf a nivel mecánico, las reglas de este talento. ¿Reglas de qué? De este talento. Ah, o sea, como antes. La de la recuperación de la operación, porque os ha pasado a vosotros dos. Vale. Vale. Y tal y como está escrito aquí en inglés, no sabría decirlo. Si este en concreto, voy a dejarlo en eso, ¿vale? O si de todos vuestros talentos, pero voy a dejarlo solamente en el de sexto sentido.
Porque dice use their talents. Rules. No, pero es con apóstrofe, es solamente este talento. Vale. Estaba haciendo bien. No, a ver, está guay. Sí, porque es de posesión. Ok. Yo me aclaro. Vale. Ese es un poco el panorama que encontráis a medida que caminéis por esa calle. Hasta llegar a este punto que voy a marcaros en el mapa, ¿de acuerdo? Este punto central. Momento en el que la diligencia del carruaje se detiene. Los cocheros, ¿veis cómo se bajan? Abren las puertas y dicen: señores, señoras, ya hemos llegado a Aldorf. Pueden bajar. Bajo atropelladamente. Tranquilo, Reiner. Yo bajo fascinado por la grandeza de toda esta ciudad y no fijándome quizá tanto en esos contrastes de zonas en peor estado y un poco ignorando esa sensación de que en verdad aquí todo puede ser peligroso. Pregunto. Yo creo que a los cocheros es lo que nos dicen que nos bajemos. ¿Saben dónde está la universidad? Sí, por allí. Te señalan hacia el este, ¿vale? En el caso de que estás viendo el mapa, es al oeste, ¿de acuerdo? Pero vosotros estaréis mirando hacia el río, así que al contrario. Gracias. Por allí está el distrito universitario, dice. ¿Dónde teníamos que ir para lo de el príncipe heredero? No sé si salía. Ahora lo busco. Creo que no lo pone. O no lo veo yo. Madre mía, se me ha bugueado realmente. Así que pasa. No estoy mirando tanto. Vale, a ver. ¿Estáis intentando ubicaros? Según habéis descendido, estáis en una, como decía, en una plaza. La plaza es amplia. Tiene la particularidad de que a lo largo de la misma hay erigidas estatuas. Estatuas por cada uno de los emperadores que ha tenido el imperio. En concreto, empezando desde Sigmar. Quizá la más cercana a vosotros en este momento, por ejemplo, sería esta misma, que os voy a mostrar, ya que es la única que tengo en imagen. Salida. Vale. Vale. Ya digo, es una estatua de una mujer hecha en bronce, que sostiene un martillo y con otra mano un saquito, como de monedas, y a sus pies hay una inscripción que podéis leer. Pone: su majestad imperial, la emperatriz Beatriz, que Sigmar bendiga su glorioso reinado. Cualquiera que... con que no hace falta tirar, con que tengáis saber de regla, no saber imperio, lo que sea. Sabéis que es Beatriz la sangrienta y monumentalmente cruel, como se la conoce habitualmente. Famosa por... ser una fanática del culto de Sigmar y por sus continuos impuestos a nobles y a clases bajas, por igual. A mí me parece... No tiene una gran fama, ¿sabes? Te conocida igual por tu zona. No, iba a decir, a mí me parece un ejemplo a seguir. Fue una ferviente devota. Y que lo dio todo por el imperio, como debe ser. Tanto, todo de hecho, lo suyo y lo de los demás. De hecho, en su día llegó a prohibir el culto a Ulrich y cosas por el estilo. Vamos, un cielo de mujer. Los demás no se han atrevido. Esta es una de las, ya digo, muchas estatuas que hay de cada uno de los emperadores. Las más
reseñable serían sin duda la del propio Sigmar, la de Magnus el Pío y la de el actual emperador Karl Franz, que aparece representado con su grifo. De hecho, lo de bajar atropelladamente de entrada era para ir directamente a la catedral, pero claro, no, al ver la estatua de la emperatriz Beatriz, pues, en lo que bajan ellos me voy a quedar embobado. Claro. Gracias a este tipo de... Gracias a este tipo de grandes personalidades. Alto. Resistió ataques. Yo simplemente le digo a Reiner cuando baja atropelladamente empujando y todo. Tranquilo, Reiner. Habrá tiempo, no hace falta correr. Yo he esperado mucho. Tenemos que saber dónde está el príncipe este que busca aventureros. Y baja saltando del tejado. ¿Habéis visto esto? Es gigantesco. Pensé que fuera tan grande. Era como buscar una aguja en un pajar. Pero algo es la capital del imperio. Pero si es un noble, seguro que tendrá una residencia fastuosa. Que no será difícil de dar con él. Quizás haya más de esos anuncios. No lo sé, pero no... No era de aquí, me parece recordar. Y quizás se esté hospedando en algún sitio. No ponía nada en el... Sí, que ha puesto su residencia en Aldorf, pero quizá la taberna o el hospedaje más lujoso. Bueno. Quizás podemos ir nosotros a una taberna. No hace falta lo de lujosa. Pero si hay un príncipe en la ciudad, a ver, todo el mundo va a hablar de algo así. Podamos preguntar a uno de los guardias por las calles o... O eso también. A lo mejor hay algún chico gritando ¡extra, extra! No os da tiempo a intercambiar muchas más palabras cuando en el momento en que lleváis apenas 5 minutos con el pie puesto en la ciudad de Aldorf, fuera del carruaje, empiezan a saltar, tanto a vosotros como al resto de viajeros, todo un grupo de muchachos, vamos, de gente joven, no tienen por qué ser niños precisamente, pueden ser personas de vuestra edad, alguno incluso mayor, que empiezan a acosaros, ¿no? Bienvenidos a Aldorf, dice uno. ¿Tenéis alojamiento? Deberíais quedaros en el peto de Mirmidia, la mejor taberna de la calle de las 100 tabernas. Ah, sin problema, ¿eh? Empiezo a contar las gestas de Sigmar, aprovechando que hay gente para oírlas. Oh. La turra contraataca. Para eso no habéis venido, aquí tenéis vuestro sermón. Es maravilloso que digáis eso, porque lo que se produce a continuación es una auténtica cacofonía, porque vosotros les interrumpís a ellos y ellos os interrumpen a vosotros. Así que imaginaros un caos en el que estáis, enseguida digo, estáis intentando hablar y os están ofreciendo que si el peto de Mirmidia, que si el sagrado martillo de Sigmar, que si Mateus II, que si la sirena, el ojo del lobo, en fin, mil tabernas, todas, eso sí, en la calle de las 100 tabernas. A ver, faltaría que no estuviese ahí la taberna en cuestión. Yo quiero aprovechar, pues eso, es el intercambio de palabras para alejarme un poco con Sigfrido o que evitar que nos den la turra para tratar de pensar cómo vamos a dar con el príncipe Tassernik. Porque yo creo que Anders ya les ha ido a cortar, Reiner está dando su correspondiente turra a todos los que están, así que intento un poco con el bullicio de fondo, de a ver, yo creo que lo primero que es verdad que deberíamos hacer es elegir una taberna para alojarnos, pero habrá que saber dónde buscar. ¿Lleváis equipaje? Cosas, entiendo, alguna maleta, algo así. ¿Qué vamos a llevar equipaje?
¿no? Vale, porque es que el acoso es muy serio. Quiero decir, los tenéis, se os echan encima. De hecho, al resto de pasajeros que sí lleven equipaje y demás, veis como alguno incluso ya directamente le está cogiendo la maleta, se está ofreciendo a llevarla. Sí, 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 dame, es por aquí. Por eso, si vas a querer apartarte un poco para poder respirar y decir algo. Eso de respirar es para novatos. Igual es apartarte de la plaza. Sí, exacto. Lo que sí, las 10 coronas que me quedan, uh-huh. Bueno, las 11 con algo, en el mismo saquito y entre mis dos bolsillos. De ahí. El bolsillo natural, ¿no? Exacto. Vale. Y ahí no lo toca ni Dios. Y sí, estoy blasfemando. Ok, pues. Lo hagas para ti, no pasa nada. Pues, además. Voy a pedir, me vas a disculpar, pero simplemente aunque haya sido para decir esa frase y poder comunicarte con los tuyos, tal es la situación. Una tirada de esquivar. Madre mía. Deshacerte entre la marabunta de gente que se os ha agolpado y que no os dejan tranquilos. Es como... Es agobiante. Esquivar, yo no tengo esquivar, no lo veo. Alguien debería gritar ahí. Sí, aquí entre nosotros. Esquivar. Es desafiante. Ponte un más 20. Porque, bueno, a ver, si os están acosando, pero tampoco es que te estén agarrando. O sea que, si los haces al final. Si pones interés. Joder, por algún motivo no se me ponen nunca las chismes. La hubiera pasado con el más 20. En verdad, te aconsejo, te lo voy a mirar yo, ¿vale? Pues me parece que sé por qué es. Pero te lo soluciono. Me parece que, yo no sé si por actualizaciones o lo que sea, hay que estar poniéndole que te pregunte la dificultad. Es lo que está diciendo, pero está muteado. Lo de activar y desactivar, ¿sabes? Otra vez. Sí, porque se buguea. Esta no, voy a hacer yo una, pero no cuenta, ¿vale? Es por probar que... Sí, ahora ya te lo pregunta. Va a sacar 2-1, ¿qué harás tú? Vale. Es eso, es que no sé qué le pasa al... Como lo tengan montado o lo que sea, que... Vale, bueno, pues con eso lo hubiera pasado. Vale. Ok, pues lo pasas y efectivamente te retiras un poco y eres capaz de comunicarte con alguno de tus compañeros de decir eso. Reiner sigue a lo suyo. La verdad es que Reiner tampoco es que te haga mucho caso. Tú les gritas, ellos te gritan. Quédate. Uy, un momento. Sí, por eso me baja el volumen. No, quédate. Yo estoy gritando todo lo que puedo, repitiendo las restricciones del culto de Zig. Se promoverá la unidad del imperio. ¿Sabes qué sucede, Reiner? Que tú eras un personaje a lo mejor pintoresco y se te podía escuchar en el lugar que de donde vienes o en los distintos sitios en los que habéis ido visitando. Pero aquí, en la Königsplatz, no os he dicho el nombre porque vuestros personajes no lo saben, pero es la Königsplatz donde os encontráis. No eres el único, evidentemente, que está berreando todas estas cosas o otras diferentes. Ya que se puede escuchar desde sermones como el tuyo de no, porque Sigmar dijo esto y debéis arrepentiros, pecadores. A otro que dice, hay que seguir a Ulrich porque tal, porque cual. E incluso... el fin de los tiempos se aproxima. Y algún el que otro que tenía razón, fíjate. Y a lo mejor... sí, por trasfondo, sí. Algún que otro que no sabéis si llegará a durar mucho, que va diciendo, debemos hacer algo para cambiar nuestra situación. No podemos seguir soportando esta tiranía. Ese que ¡Unidos más! Te digo, apotece voy yo. Está faltando las restricciones al culto de Sigma. No está promoviendo la unidad en el imperio y está atacando. No, ya te lo digo. O sea, cuando miren, después de apartarse, estoy yo enzarzándome con ese en el suelo. Vale. Pues cuando te encaminas hacia él, no llegas porque... a mitad de tu camino suenan de repente unas trompetas y ves que todo se detiene, la gente se detiene,
la masa de personas empieza a formarse como un corrillo que se agolpa en la calle y se puede escuchar el trote de unos caballos, caballería pesada, blindada hasta arriba, tiembla hasta el suelo, gracias Braveheart, y veis la gente se pone eufórica, empieza a gritar: ¡Oh, bendito emperador! ¡Señor, aquí, por favor! Como llamando la atención, veis que pasa una comitiva que se va abriendo camino, y en el centro de la misma, escoltado por varios caballeros de la Reichsguard, está ni más ni menos que el mismísimo Karl Franz, el emperador. Siempre doy a lo que no dejo para mostrarlo. ¿Cuál es el saludo adecuado, la muestra de respeto adecuada al ver al emperador? Arrodillarse. Es que eso digo, no sé, pero yo me arrodillo, lógicamente. ¿Vale? Sí, yo en cuanto veo eso, veo a Reiner, que es el encendido de estas cosas para mí, y con la rodilla. Sí, igual. Además entiendo que todo el mundo en la plaza, según ha oído la trompeta, ha empezado a arrodillarse, es como, ostras, digo, no quiero ser el que quede de pie. Huelga a decir que todo el mundo está extasiado, y no sé qué sentiréis vosotros, pero pensar que es la primera vez que visitáis Aldorf y nada más llegar tenéis un encuentro que la práctica totalidad de ciudadanos del imperio no tendrá jamás en su vida, que es ver en persona al mismísimo emperador. Orgulloso, en un corcel, por supuesto, con armadura, embozado en su armadura dorada, como veis en la ilustración. Todo esto lo narro para los de iVox. Me gusta. Con esos estandartes que portan los miembros de la Reichsguard. Y esa visión tenéis cuando pasa esa comitiva. Dura un poco, unos minutos, y una vez ha pasado de largo, es decir, ha atravesado la calle, la veis que se alejan, la actividad se retoma con normalidad, mientras eso sí, todo el mundo empieza a comentar como no podría ser de otra manera. El emperador, no me lo puedo creer, dicen algunos viajeros, a lo mejor que estaban en otros carruajes, no exactamente en el vuestro. Acabo de llegar a Aldorf y he visto al emperador, el mismísimo Karl Franz. Yo voy a buscar al que estaba hablando antes. ¡Ahora te arrepientes de tus palabras! Ese ya no le ves. Claro, en cuanto escucharon las trompetas, me da a mí que grito, desapareció. Mirando a la entrada de la calle que tenía el cerca. Y luego vuelvo al centro de la plaza para seguir berreando mi cosa. Tanta gente pasando hambre, semejante. De potencia. Vale, tú que muestras un espíritu más cínico. ¿Para quién muestra un espíritu cínico? Si quieres, puedes hacerme una tirada de percepción. Vale. Con normal, un más 20. Vale. Porque hay barullo y tal, pero bueno, es algo que puedes captar a lo mejor. La primera vez que está con éxito en este juego, aleluya. Vale. Pues, a ver, tú realmente no estabas prestando especial atención a tu alrededor, ¿no? Pero bueno, no desconectas los oídos, evidentemente, como cualquiera, si se escucha lo que comenta la gente y demás. Y aunque la inmensa mayoría, por no decir la práctica totalidad, de personas que hay a vuestro alrededor están precisamente celebrando ese encuentro, tú sí que captas a alguien, no llegas a identificar quién, pero lo escuchas.
de pasada, que sí que menciona, dice, esta ya es la tercera vez que pasan por aquí, en esta semana. Y aquí por dentro estaba... A ver, obviamente he agachado la cabeza como ha hecho todo el mundo cuando ha pasado. Tengo aprecio a mi vida. Y... Pero por dentro estaba pensando en... la injusticia de este lugar, ¿no? Este mundo, en general. Y cuando he oído eso, ha sido como... ¿Pero no dicen que es tan extraño ver al emperador? Solo hay que esperar por lo visto en este sitio y... Puedes encontrártelo casi cada día. Curioso. Y voy a irme apartando del tumulto de gente para que no vuelvan otra vez esos pesados de las posadas. Y voy a intentar reunirme con el resto del grupo. Para que cuando estemos solos, comentarse. Pues la escena es vuestra, ¿eh? O sea, vosotros decís qué hacéis, qué tal. Yo participo del asombro de la gente. De, Dios mío, Carfran, justo a nuestro recibimiento, pero justo a nuestra llegada. O sea, yo estoy eso, pues, chaval impresionable que soy. Acerco sobre todo a ti, Castro. Eres el que... Es más partícipe de todo esto, ya que Reiner lo escucho vociferar en el callejón. Voy a dejar por un momento. Los emperadores establecidos desde hace mil años. Y te digo, parece que no hemos tenido tanta suerte como todo podría indicar. He escuchado que pasa muy... Últimamente está pasando mucho por esta zona. Seguramente, como nuestro compañero Reiner, su presencia inspira a los ciudadanos. Y los tiempos oscuros que vivimos con esas criaturas habitando en los bosques es más que necesario. Las gentes del imperio necesitan de su emperador. ¿No es un poco extraño que pase tantas veces por aquí? No sé, por lo que dice la gente, todo parece indicar que no debería ser normal. Además, si no, ¿qué hace? Es cosa suya. Sí, nosotros, sí, pero yo qué sé. Si yo fuera un asesino, lo tendría muy fácil. ¿Pero qué va a hacer? ¿Quedarse únicamente a vivir en su palacio? Tendrá que salir y visitar la ciudad y el resto del imperio. Lo que hacen, ¿no? Grandes dignatarios vivir en su palacio de cristal. Estáis todos juntos. ¿Habéis visto las tonterías que estaban gritando el lunático ese de la plaza? Sí, claro. No me lo puedo creer, hemos visto al emperador. Bueno, igual no eran tantas tonterías, ¿no? No todo. Igual estáis lejos, igual no estoy. ¿Qué pasa? ¿Estáis viendo a qué posada queréis ir? No. Realmente la posada ahora mismo me da igual. A lo mejor nos ofrecen un lugar donde esperarnos cuando nos contrate el príncipe heredero. Me había olvidado. ¿Aún quieres participar en esa misión, Reina? Sí. Sí, claro. Tenemos, si hay una misión puesta por un príncipe para luchar contra los pieles verdes, ¿cómo me voy a negar? ¿Cómo? Puede ser peligrosa, arriesgada y... Bueno, ya visteis lo que pasó. Sí. Más de 15 días. No somos el grupo más preparado para luchar, ciertamente. Por eso tenemos que ir decididos. Si dudamos, es cuando... Eso,
Tenemos que hacer eso y luego terminar los temas legales de Castor. Esa es otra. Deberíamos ir a los muelles y preguntar por un pasaje a Bogenhafen. Y tenemos que ir a la catedral. Puedes ir si quieres. Eres libre de hacerlo mientras nosotros vamos al puerto. No, no. Voy a quitar la oportunidad de verlo. No pasa nada. Vamos a estar muchos días aquí. Seguro que tendré otra oportunidad de verlo. Tengo que esquises que hacer. Igual que al emperador, que seguro que tendremos otra oportunidad de ver. Ojalá. Imagina. Castor. Lo que me digáis. Castor, se te ve contrariado. Lo que queráis, yo. Yo sigo participando un poco de eso, de las chachas, de las conversaciones, y no sé si los. La gente de las. Estas, como se dice, de las posadas y más, volverá al ataque. Lo que seguimos ahí en mitad de la calle. Parece que no, parece que con todo el paso de la comitiva del emperador, la llegada de otras. De otras diligencias, otros carruajes y demás, ya no prestan atención a vosotros y se están encargando de. Atosigar a otros nuevos viajeros. Pues vamos primero al muelle entonces, si os parece bien. He visto, después de la comitiva, he visto a una gente que se dirigía a la catedral, y yo si quiero hablar con el teogonista, preferiría que sea con poca gente. Bien, pues vayamos aquí y no perdamos más tiempo. Adelante. Ok, pues os dirigís a los muelles entonces. Entiendo que preguntaréis dirección, porque sois nuevos en la ciudad y... El plan era ir a la orilla del río y andar. Tiene olor a agua podrida y a malpaliata. Vale, ok. Si es muy difícil, pues a lo mejor sí preguntamos. Yo asumo que es muy grande, Aldor. Sí, a ver, aquí en el mapa que os he puesto la ciudad se ve grande, pero imaginaos que esto incluso es una abstracción donde realmente hay muchísimas más calles y muchísimos más edificios, ¿eh? A ver. Estamos en esta plaza de aquí donde hay esta cosa que arde, ¿no? Exacto. Vale. Algo que no he descrito y tendría que a lo mejor que haber descrito, que es básicamente un pebetero. Ah, yo quería que era la estatua. No, las estatuas están alrededor. El pebetero ese está en el centro. Nada. Como no sois de la ciudad, no tenéis por qué saber para qué sirve eso ni nada por esto. Pues yo lo que digo es que como hay una calle que parece ser la principal, que es bastante más grande, y que viene desde la propia entrada, yo lo que haría sería bajar por esa calle en dirección al río, porque... A ver... Venimos desde una zona, sabemos que el río está para la otra, hasta ahí sí. Llegamos. Y cuando ya nos estemos acercando, pues ya por esta zona aproximadamente, ya preguntaremos por dónde está la capitanía o lo que sea, por dónde hay una agencia de viaje. ¿Cómo regulan aquí los pasajes? Vale, ok. Bueno, pues... comencéis a marchar por la ciudad, salís de la Königsplatz en dirección a lo que intuís serán los muelles, al menos desde luego a otra zona de la ciudad, y por ahí parece que se puede ver en la distancia a lo mejor algún barco, o el olor al agua se hace más intensa. Sí, el PBTA y los pebeteros. llegáis a cierta distancia. A ver, no hace falta. Una vez llegáis a ese punto, no hace falta a lo mejor preguntar. Básicamente, conseguir con la vista y luego
guiaros por las calles. A lo mejor tardáis más en llegar hacia la zona de los muelles que alguien local. ¿De acuerdo? Alguien que sea de aquí, pues seguramente tardaría muchísimo menos en alcanzar vuestro destino. Vosotros os armáis un poco de lío entre tanta callejuela, pero acabáis llegando. Sí, vemos. Acabáis llegando a los muelles. O al menos a unos muelles. Porque cuando llegáis a los mismos, veis que por el tamaño de la propia ciudad hay muelles distribuidos a lo largo y ancho de los tres ríos que confluyen en la ciudad. Desde luego, en la zona en la que estáis, parecen ser unos muelles más utilizados para carga y descarga de mercancías que para transporte de viajeros. Pero ya a lo mejor algún mercante, alguien, se decide a llevaros. Siempre y cuando le paguéis. Y yo lo que quería es... Aquí parece que portan mercancías y no personas. Deberíamos preguntarles dónde se encuentra exactamente el puerto para conseguir un pasaje para ir a Bogenhafen. Viajar entre cajas es más barato. Viajar entre cajas es más barato que viajar con las nubes. Y siempre se puede canjear trabajo por viaje. Puede ser que consigamos un pasaje a cambio de trabajo, pero la gente puede que intenten aprovecharse de nosotros. Puede que incluso no llegamos nunca a nuestro destino. No sé, se me ocurren tantas cosas malas. Imaginad que piensan que somos delincuentes, que por eso queremos viajar en un barco mercante. No, bueno, será mejor que vayamos a por un pasaje normal y corriente. Bueno, en cualquier caso, ya podrías estar tú para explicarles lo concerniente a leyes. ¿No hay alguna clase de tratado que permita el transporte de personas en un barco comercial? Solamente en casos muy específicos, en caso de emergencia o de no disponer de otro tipo de barcos. Pero en una ciudad como esta pasaría todo el día enumerando cuántas leyes nos estaríamos saltando por viajar como simples pasajeros en un barco mercante. Pero no estaríamos siendo simples pasajeros. Estaríamos ayudando como tripulación. La cuestión es que vamos a preguntar dónde hay barcos de transporte. Yo voto por eso. No he subido nunca en un viaje tan largo en barco y no sé cómo me va a sentar el viaje. Lo último que quiero es tenerlo que pasar trabajando. Lo siento. Te va a encantar, tú tranquila. ¿Cuán lejos estaba? Mucho. Más. Estáis lejos, ¿eh? O sea, en barco se va a hacer mucho más rápido, evidentemente, pero estáis lejos. ¿Creéis que a Reiner le van a dar un trabajo, un billete tal cual en un barco de pasajeros? Puedo trabajar en el barco de pasajeros, no pasa nada. También podéis trabajar en ese barco, como bien ha dicho Reiner, pero ¿por qué no? El dinero es dinero y vale igual el mío que el suyo. Él nos acompaña, así que pagaremos por su pasaje. A mí me alegra mucho incluido en esto. Yo entiendo perfectamente la posición de Anders y estoy más cerca de la de Anders que la de Sigrida, pero me gusta que vea el mundo así. Quiero trabajar, por favor. No más. Me va. Y como que empiezo a andar hacia algún marinero que esté cargando cajas. Incluso pues, si es de mercancía, seguramente también. Quizá una lonja aquí no habrá aún. Quizá está en otro sitio. Pero también... ¿Ves? Irina, ¿ves? Que sí, que están trabajando y demás. La verdad es que estos estibadores de ciudad. Gracias, estibadores, me estaba rompiendo la cabeza.
Estos estibadores de ciudad tienen un aspecto de lo más intimidante. Puedes ver que sus musculosos brazos llevan tatuajes. Y me digo bastante en los tatuajes que se dejan, ¿eh? Sí, son tatuajes. Principalmente la iconografía es de ganchos. Típico gancho con el que agarrar las cajas y demás, básicamente, para portearlas. Ok, pues llevan ese tipo de tatuajes. Otros son tatuajes marineros, sirenas y cosas por el estilo. Uh-huh. Y ves que hacia el que te aproximas tiene ese aspecto rudo, ¿no? Con esa tinta que le recorre algunas zonas de su piel, alguna que otra cicatriz de aquí y allá. Son de los míos. Y estás ya a escasos metros de él cuando escuchas una voz que dice, una voz grave, que claramente se ha desgastado demasiado con los años y el alcohol. Y dice: no me lo puedo estar creyendo, pero ¿qué ven mis ojos? Si es la pequeña Irina, eres tú. ¿Cuánto has crecido, muchacha? ¿Y ves? Ahí estoy. A este hombre, un hombre no muy alto, con pelo largo, barbudo, blanco. Te lo muestro. Vale, esto sería... Iba a decir lo que recuerdas cuando le ves, y aquí te voy a pasar la imagen. Vale, es alguien conocido de tiempos pasados. Otro marino. Que conociste cuando eras más joven. Mucho más joven. Una muchacha, digamos. Tal vez tu padre era marino también. Y trabajaron juntos. Tú, cuando lo recorrías la cubierta del barco en el que trabajaba tu padre, pues también estaba este hombre que se llama Joseph Quarty. Y que en cuanto te ha reconocido, sin darte tiempo a reaccionar, te planta un abrazo, te da un par de palmadas con fuerza en la espalda. Y sujetándote el hombro con esa confianza que da el tener un pasado en común, te dice: Irina Taucher, ¿qué es de tu vida? ¿Cómo es que estás por Aldorf? No te lo vas a creer. He venido por tierra. Es humano. ¿Qué haces tú aquí? Hace años que no te veo. Bueno, ya me conoces. Voy de aquí para allá con mi navío, el Berebeli. Cargando con mercancía en un lado, vendiéndola en otro, intentando sobrevivir. Como todos. Veo que se te quedó pequeño. Ya sabía que algún día saldrías de ese pueblucho. Y con malas. Y como que bajo un poco. No el tono de voz es el mismo, pero sí que se me nota el pesar. Y digo, con malas noticias me tuve que ir. Vaya. ¿Y qué noticias malas fueron para que te marchases? Cuéntaselo al viejo Joseph. ¿Te acuerdas de la pequeña Cassandra? Íbamos juntas a todas partes. Sí, sí. Otro diablillo. ¿Y te acuerdas de su novio? Bueno, no sé si lo llegaste a conocer. Borla. ¿No era aquel chico que le rondaba? Así es. Era un poco rondó, pieza. Y le rondó, y tan pieza.
muy bastardo la quería y hago unas comillas demasiado como para dejarla ir. No sé si me entiendes. Estoy buscándole. Y cuando digo que estoy buscándole, sí que bajo un poco el tono, me pongo seria. Me parezco más a esos estibadores intimidantes de lo que quisiera. Vaya, me apena escuchar esas noticias, Irina. Pensaba que habrías salido de allí buscando un futuro mejor. Bueno, lo buscaré. ¿Y es eso lo que te trae aquí a la capital? Sí, he escuchado que ronda o que quería rondar con o los... Digo por lo bajo los ganchos, mirando a alguno de, obviamente, lleva uno de esos ganchos tatuados. O los peces de por aquí, pero no conozco ninguna de ambas. Y que estés aquí ha sido santo del cielo. En ese momento ves cómo mira a su alrededor y baja la voz, dice: escúchame, muchacha. Un consejo de alguien que ha vivido mucho y pretende seguir viviendo más. No te metas en líos con esa gente. No te conviene. No pretendo meterme en líos de nadie. El único lío que me atañe es ese bastardo. Es muy acuciante. ¿Qué diablos? No me respondas. No me respondas todavía. Déjalo. Esto hay que hablarlo en condiciones. No se puede estar hablando aquí de pie, hombre, en mitad del muelle. No. Te va a caer muy bien, mi amigo. Señalo cabeceo con Castor. O Ademar. Depende del día. Castor, aquí Castor. Esa gente es parece verdad. Que te hablan. Sí, son mis... Bueno, mis acompañantes aquí. Como si fuese la reina. Nos contrataron a... Señalo. Ahora sí que ya... Como que me abro al grupo. A Anders y a mí. Como guardaespaldas. De Castor. Y Sigfrida. Señalo cada uno con la mano. Reiner nos acompañó hasta aquí, cuando sí. Te uniste, pero desde hace bastantes, par de tres semanas ya, o más incluso. Doy un paso adelante. Pensaba que no nos ibas a presentar. Es un placer, señor. Los amigos de Irina son amigos nuestros. Encantada de conocerle. Mi nombre es Sigfrida Rexenwald. ¿Ves que se sujeta el cinturón de los pantalones, le sobresale una cierta barriga fondona y hincha así un poco el pecho, sonríe de lado a lado y dice: el placer es mío, señorita. Amigos de Irina, ¿eh? Ah. A estas alturas, después de tanto viaje y de jugarnos la vida juntos, estamos más cerca de la amistad que al principio. También tengo que contarte yo las historias de camino por aquí. Por supuesto. Yo soy Joseph Quartin. Conozco a Irina desde que era así. Señala así, bajito. Pongo la mano y no ha crecido mucho. ¿Usted trabaja en estos muelles? Cuando estoy por aquí, no me queda más remedio. Yo soy capitán de barco. El Berbeli es mi navío. Un barco mercante. ¿Mercantes de los que llevan cajas y esas cosas? ¿Acaso hay de otro tipo? No. Lamentablemente esperaba que sí. Bueno, los hay que mercadean con gente, pero no me refería a eso, claramente.
Es que sería un barco de esclavos y tampoco quiere uno de esos. No, yo no mercadeo con nada ilegal. Precisamente le estaba diciendo a Irina que este no es lugar para hablar aquí, en mitad de la calle. Debiéramos vernos más tarde en la posada del barquero. Está en la calle Las 100 Tabernas, es un lugar, en fin. Siempre que vengo a Aldorf tengo que hacerle una visita. Lo regenta una jovencita tileana de lo más simpática. Ahí podremos hablar más tranquilamente, Irina, de los viejos tiempos, de eso que te traes entre manos. Y conocer un poquito más en profundidad a todos y cada uno de tus compañeros, tanto la que habla, señorita, como los callados, caballeros. Tal vez la providencia nos haya juntado hoy aquí, porque da la casualidad de que estaba buscando gente. Tengo algo entre manos y tal vez seas exactamente lo que ando buscando. Tú y los tuyos, claro. ¿Se lo ha dicho a Irina? O sea, lo dice Irina, pero... Sí, sí, sí. Vale. Cuando se refiere a todos, pues os mira a vosotros y demás. Sí, sí, pero lo de... No sé quién era exactamente, sí, lo que estaba buscando. No, no, sí, a Irina. Refiriéndose a profesión de... Exacto, necesito un abogado, por favor. Igual sí, el hombre se ha metido en un lío, ¿sabes? Sí, no, puede ser. Igual sí, necesito un abogado. Quiero de cada una de vuestras habilidades individuales e inconexas entre sí. Exacto. Me veréis de perras, tú, joder, ¿en qué lío te has metido? Bien, señor, será un placer vernos esta noche y hablar más en profundidad de todos esos asuntos y esas historias. Y de cierta cosa que tenemos que comentarle también, entre Irina y yo. Y bueno, y el resto, claro. Y la posada del barquero, ha dicho, la taberna del barquero. Efectivamente, la encontraréis. La segunda, a la derecha, empezando la calle de las 100 tabernas. Podéis haceros un lío porque hay muchas tabernas y a veces es difícil distinguir cada uno de los letreros. Además, todo el mundo no hace más que hablar del peto de Mirmida, pero... Hemos oído hablar. Sí. Es por el nuevo nombre, intentan promocionarlo. Antes se conocía como las tetas de Mirmida, pero los adoradores de Mirmida lo consideraron un poco irrespetuoso. Nada más interesante, desde luego. ¿Lo que han hecho ha sido ponerle un peto a una mujer desnuda? Bueno, era lo único que podían pintar. Que tenía cierto sentido. Bien, bien. ¿Era eso o hacer todo el de esto y no? Creo que además, cuando hemos llegado aquí, entre todas esas gentes que nos estaban intentando llevar a una y a otra, he oído hablar de esa posada del barquero. Uno de esos... No sé ni cómo llamarlos. ¿Chavales? Creo que no es la palabra que estaba buscando. Sí, los captadores. Me dijo algo así como... Posada del barquero, donde las niñas bonitas no pagan dinero. Es la primera vez que oigo ese eslogan, pero se lo comentaré a Uma. Es muy pegadizo. No sé a qué se refería, pero... Quiero recordar que era algo así lo que dijo. De todas formas, nos veremos allí. Exacto. Haremos un poco más de... ¿En qué momento del día estamos? Estaréis al mediodía. Mediodía. Lo que digamos que más o menos ha ido la mañana en llegar hasta Aldorf. Será a lo mejor para la hora... Estaréis cerca de la hora de comer y demás, y el hombre... Sí. Él no se había dicho hora ni nada, pero bueno. Ya que Sigfrid ha mencionado la noche y demás... Pues sí, a la noche me viene bien. Para entonces ya habré terminado de hacer todas las gestiones que tengo que hacer. Señor Guardian, una cosa importante. Uy. Dígame. ¿Realmente hay 100 posadas o es simplemente el nombre de la calle? La verdad es que nunca las he contado, pero es muy posible. Aunque los reiglandeses y en concreto aquellos que son de Aldorf tienden a exagerar. Antaño se llamaba la calle de las 1000 tabernas. Luego lo rebajaron a la calle de las 100 tabernas. Ha tenido varios nombres, pero hay muchas y muy variadas. Hay una taberna para cada uno
de nosotros. Cada gusto está ahí bien representado. Diablos. Hasta los estriganos tienen una taberna en la que suelen reunirse. Sí, pues estrigano. O estrigani, mejor dicho, que es el puro. Bien, ellos también. Nota de Lore. La gente que vive en Silvania. ¿De dónde vienen los condes vampiros? Sí. A ver, dentro del mundo cuando menciona a los estriganos. Dentro del mundo de Warhammer, y no quiero faltar al respeto ni nada, ¿de acuerdo? Sobre todo para la gente que nos escucha o nos ve. Pero sería algo así como los romaníes o los gitanos rumanos, vamos, gente de este, digamos. Sí. El equivalente a algo así. Te iba a decir, me parece intolerable después de que los condes vampiro atacasen la ciudad. Me da igual a mí la contraria. Esto no quiere decir que todo el mundo que viene de allí sea vampiro, ¿de acuerdo? De hecho, es una provincia en teoría. ¿Pero de dónde vienen los condes vampiro? De Silvania. Ah, por lo tanto. Es una provincia del imperio, ¿eh? O sea, no es. Entonces no. Eso es promover la disidencia del imperio. Nada. Bueno, haría que la posada ya me la dé tan rospada. Vistani, esa era la palabra que estaba buscando. Sí, Vistani de Ravelov. Bien, pues por mi parte, yo he acabado ya mi pregunta, que era esa. Las 100. Sí que es cierto que parece que han sufrido una tremenda crisis, porque sacar de mí las 100. Una lamentable pérdida, pero... Pero miro a Irina, por si quiere seguir hablando con su amigo. Yo le digo que ha sido una grata sorpresa encontrarle aquí. Que estaré esperando ansiosa que llegue la noche para hablar de los viejos y los nuevos tiempos. Pero nosotros tenemos que seguir. ¿Está la mano? Sí, sí. Le devuelvo el abrazo que me ha dado antes al despedirme. Nos vemos esta noche. Encantado de conoceros a todos, de verdad. A ver si podemos ponernos al día. Y por favor, Irina, por la amistad que me unía con tu padre, sigue mi consejo. No busques líos con esa gente. No puede salir nada bueno de eso. Doy un suspiro y digo, ya veremos. Ya veremos. Está bien, está bien. Eres una mujer hecha y derecha, independiente. No me meteré en tu vida. En ese instante el hombre dice: ¡Vamos, holgazanes! Esas cajas tienen que estar descargadas para esta tarde. Y se vuelve a lo suyo. Entonces, ahora podemos aprovechar para ir a ver a... Yo creo que primero deberíamos de pedir una habitación en la posada del barquero para así no andar trasegando por la ciudad a altas horas. Aunque todo parece moverse para los viajeros en la calle de las 100 tabernas. Y luego sí, habría que dar con ese príncipe. Tienes razón. Estoy en los últimos 15 días me he acelerado y ya no estoy acostumbrado a una ciudad tan grande. No creo que haya mucho problema en esta ciudad para encontrar una habitación, pero ahora que nos habéis recomendado la posada esta del barquero, desde luego mucho mejor que la de Peto. Mirmida. Vayamos, además, antes alguno de vosotros habéis comentado que quizás esté esperando en alguna posada con cierto lujo, así que mejor que buscar en esa calle. Sí, aunque no me pega demasiado una posada de cierto renombre en la que están todas una tras otra. Claro, puede que sea más en la zona del este, más cerca del palacio, de
la catedral. Pero el amigo de Irina ha dicho que hay posadas para todo el mundo, para cualquier bolsillo y persona, incluso para esos extraños. ¿De dónde vienen esos? Cuentan las leyendas que vienen esos vampiros. Pero una cosa es que los haya y otro que las quiera. Bueno, que una taberna cara ahí. Puede ser, quizá en la parte contraria. Esta, la del barquero estaba en el principio de la calle, dijo. Pues quizá al final estén las caras. ¿Para qué queréis una parte? Para encontrar al príncipe. Heredero. Pues preguntemos en una posada. Seguro que en una posada saben. Pues sí, es lo que estamos diciendo, pero no vamos a preguntar en la primera posada en mala muerte que haya. Como que tener un mínimo de decencia. Todo esto de camino a la posada. Sí, yo, por favor. Sabemos la calle a la que vamos. O sea, sí, es de las tres calles que sabemos. Estás muteado, Luis. Sigues muteado, Luis. Sigues muteado. Luis, no nos oyes. Perdón. Los estaba escuchando. Efectivamente. ¿Qué digo? ¿Qué es esta de aquí? La calle de las Cintabernas. Sí. Es esta de aquí, está justamente terminan los muelles, vamos a decirlo así. Así que haréis el recorrido a la inversa, en vez de desde la Königsplatz, descendiendo por la calle de las Cintabernas, desde los muelles ascendéis, digámoslo así, por la calle de las Cintabernas. Y es una de esas localizaciones únicas de Altdorf. De la que a veces se escucha hablar algún que otro viajero, y ahora que por fin la visitáis entendéis a qué se refieren de por qué es tan singular. Porque es una calle que a izquierda y derecha veis que todo lo que hay son tabernas y posadas. Una calle que está llena de gente, donde podéis ver cómo se producen peleas, de acuerdo, entre algunos borrachos. Hay pordioseros pidiendo dinero. Veis algún que otro enano, algún que otro halfling caminando por aquí, entrando en alguno de los locales. Las tabernas están tan pegadas unas a otras que hasta los letreros que identifican a cada una casi se pegan. Es como si luchasen por el espacio. A mí se pegan los letreros entre aquí. Y hay mucho barullo en la misma. De hecho, es interesante ver que cuando estáis recorriéndola, buscando esa taberna del barquero que os ha indicado Joseph, un hombre parecido a Reiner en forma de vestir, en mirada claramente, voy a decir iluminada. Mirada fervorosa. Puedes decir perdida también. Fervorosa. No necesariamente físicamente, como sucede con Castor, con Ademar barra Castor. ¿Vale? Veis que en el momento en que empezáis, el momento que pasáis por su lado, os señala con el dedo, como si hubiese entrado en una especie de trance visionario, y dice con voz potente, que hasta la gente de los alrededores mira y se asusta de ver cómo señala mientras está voceando lo que voy a pasar a leer. Dice: veo la oscuridad congregándose mientras cae la última casa de la alegría. ¡Cuidado! Porque las sombras sobre Bogenhafen se agitan. Entonces el amado Mor, fulgurante en su verde vestimenta, se alzará sobre el gran río de Sigmar. ¡Sí! ¡Sí, veo muerte en el rey que me invade la desesperación! Porque entonces la mano manchada guiará al señor antaño poderoso, y ese poder tras el trono nos maldecirá a todos. Hete aquí que la rata cornuda se apoderará del rey quebrado en su trono de mentiras,
y las murallas blancas caerán y dejarán el imperio en ruinas. ¡Temblad de miedo, poderosos! Porque el fin de los tiempos habrá llegado. Y según dice eso, cae en el suelo como una especie de ataque epiléptico. Empieza a echar espuma por la boca. Pues mira a todos y os digo. Rápido, rápido. ¿Cómo que no iba con nosotros? ¿Cómo que nos estaba señalando? No, está señalando los que tenemos detrás. Venga, sigue andando. Tenemos que ir. ¿Teníamos que qué? ¿No? Tenemos que ir a Bogenhaf. No soy ido. Sí, pero hoy sí, no, pero... Reiner. Hoy debemos descansar. ¿Qué hay detrás? Se refiere a la corona. ¿Recordáis el artefacto? Que sí, Reiner. Ya, eso digo yo. Lo hilas todo, ¿no? No hace falta que repliques los desvaríos de aquel hombre. Vayamos a la posada y allí lo hablaremos con más calma. Estoy apretando el paso mientras empujo, ¿eh? Vamos. ¿Dejáis allí al hombre? No hay ningún guardia que actúe ni nada. No, y la gente se retira asustada. Tampoco parece tan particular lo que ha sucedido, ¿no? O eso, o como describí al principio cuando habéis llegado, son tan individualistas, van tan a lo suyo y todo el mundo tiene prisa que nadie se detiene a ayudarle ni a saber qué le pasa, ni nada por el estilo. Miran con curiosidad, a lo mejor se santiguan de alguna manera a Sigmar y continúan camino. Yo en otro momento seguramente me hubiera acercado para ayudar a ese hombre que acaba de fallecer delante nuestro. Pero me ha asustado tanto y ni me lo pienso. O sea, me voy a ir por patas y aprenda a no spoilear. Esa es la lección. pensaba que me he puesto algún puntito en sanar para tirarle ahí. ¿Qué te pasa, compañero? Yo tengo. Vámonos. Cade, se iba a decir, digo, no, yo estoy dándole vuelta. ¿Qué a ti? Cojo, eso sí, voy a coger un guardia de estos que no esté haciendo nada. Incluso una pelea al lado suyo y no está haciendo nada por pararla. Digo, llama a alguien para que se recoja al pobre hombre. Mira, sí, ahora. Y continúa ignorándote. Como odio la ciudad, te lo juro. Y un bien que nunca había estado, pero ya la ¡pum! Ya la odio. Vale, es diablo. No voy a hacer nada con el chaval. Bueno, digo chaval, pero. Sí, no, el hombre es el señor mayor ahí, está señor un mayor. Poco en los huesos, con la barba y el cara loco. Que morde si es. Mirad, ese cartel. Sí. Creo que es una especie de barquero. Sí, se puede ver un barquero en una barca sorteando una especie de ola. Creo que sea un barquero lo que tenga, un remo lo que tenga entre las manos. Sí, tiene un remo. Pues allí que vamos. Vale, pues localizáis efectivamente la taberna del barquero. Tiene algo de jolgorio en su interior. Hay varios parroquianos. Es un edificio que, como la mayoría de los de esta calle, está construido en madera, no en piedra. Y que la gran mayoría de su mobiliario es también... está también realizado en madera. Hay, como decía, mucha gente que está comiendo, gente que está bebiendo. Y en la barra, una chica joven que está limpiando jarras. Morena, pelo largo. Ligeramente se ha delineado los ojos con algo de maquillaje. Tiene un lunar y los labios pintados.
y os mira. Cuando ve que entráis, todo el mundo, digamos que, bueno, según pasáis, mira unos segundos, dos y un par de segundillos y vuelven a lo suyo, no prestan más atención. No sois nada que no hayan visto antes o que llame mucho la atención. Y como entiendo que vais a hablar con la tabernera, ¿no? Al dirigiros a la barra, deja lo que está haciendo y con un acento tileano os dice: bienvenuti amici, ¿qué puedo hacer por vosotros? Estamos buscando para unas pocas habitaciones para este pintoresco grupo. Hemos quedado aquí con un viejo amigo, un habitual, Joseph. Y una jarra de cerveza, por favor. Este lugar es horrible. ¿Perdón? Me refiero al de fuera, por supuesto, no a su humilde taberna, señora. Joder, qué rápido. La mujer coge una jarra, empieza a tirar cerveza en ella y te dice: para la jarra no hay problema, pero las habitaciones os habéis equivocado de lugar, mis amichis. Esto es una taberna, no es una posada. No tenemos no tenemos habitaciones. Antes. Sí. Cabrones. No obstante, estaré encantada de daros de comer y beber. Todo cuanto vuestros bolsillos se lo puedan permitir. A la de cerveza. Pues esperemos que sí. Y ya dije que no me gustaba la cerveza, así que imaginaos cómo estoy ahora mismo después de lo que pasa en el club. Y me la bebo de un trago, mojándome completamente de espuma, estirando mi botillo y todo. Y wow, se crea. Y la pongo otra vez pesadamente en la barra. Castor, ¿tú no quieres algo de beber o de comer desde la recuperación? ¿Estás muy flaco? Deberías comer. No me acaba de sentar bien. Tengo que ir más poco a poco, así que quizá un poco de agua. Y entonces dice: esto es una taberna. Si queréis agua, ir a beber al río. Creo que ese agua sea potable. Pedid algo contundente. No trabajo gratis. ¿Veis que cuando se cabrea, lo cual es curioso, se le va el acento de Tilea? señorita Michi. No se enfade con él. Ha estado muy enfermo hace poco. Es decir, yo visiblemente me estoy enfadando. Por cierto, me lo ha contestado. El chaval, exacto, le digo, el chaval no está muy fino, el de la tripa, como para ir bebiendo cerveza o... ¿No tiene vino? Sí, tengo vino. ¿Vino? ¿De dónde es el vino? Ahí está. Del único lugar donde se hace buen vino. En Tilea. Oh, vino tileano. Bien, sí, lo probaré. Nunca he probado vino de Tilea. En ese caso te empieza a servir y ves que empieza a decir: pues será toda una experiencia, porque no hay mejor vino que el de Tilea, en contra de lo que dicen esos idiotas de Estalia. Tampoco he probado vino estaliano, así que... Ni te molestes, es agua. Era lo que queríamos. Sí, iba a decir. Dos caras. O menos. Rainer, ¿qué te pasa? ¿Qué no te gusta en este momento? La actitud con un enfermo. Yo no puedo hacerle nada. He intentado hablar con los guardias. Y has visto. No, con Castro.
El otro era el de la calle, era una Eda. Lógicamente, en el éxtasis hay una fase que es cuando ya conectas, sales de tu propio cuerpo. Vale, entonces, ¿por qué estás enfocuñado con Castor? No, con la camarera. No le ha querido servir lo que ha pedido. Pero si no ha pedido nada, ha pedido agua. Claro. Bueno, pero tienes que entender que le ha. Que no sabía. Eso cuando ha salido ya la muchacha. Tienes que entender que ella tampoco sabía que el muchacho estaba enfermo. Es una taberna, tienes que entender también que viven del alcohol, que se toman los demás. Y al final la está trayendo el vinito que. Sí, se le ve contento, ¿eh? ¿Verdad? Me ha gustado esa carita, ¿eh? Pum, pum. No, cerveza no, que no es la tripita, pero un vinito. Señorita Michi, tráiganos también algo de comer, por favor. Mi nombre es Una. A Michi es amigo, gentileano. Vale, señorita Una. ¿Sabes que eso es un número en reglandés? Es un nombre en reglandés. Una Mulmauer. Así que tiene un nombre en reglandés, pero es usted de Tilea. Curioso. Mi madre era tileana. Cuesta una cosa complicada. Me estoy inventando aquí en italiano, sí. Pero como es fantasía puedo hacerlo. No te estás inventando italiano, te estás inventando tileano. Exacto, exacto. Todo el mundo sabe que el italiano no existe. Igual que, igual que su acento. Solamente hay que poner acento y mover las tres. Ya con eso hablo. Pues si acaso con los vampiros no habías muy difícil. Con los vampiros más fácil. Pero sí, vamos a sentarnos en una mesa, ni que sea para comer, ¿no, muchachos? Porque estamos aquí parados en el medio de la barra. Sin hacer nada. Aprovechemos para hablar con la señorita Minchi, que es muy simpática. A veces, depende del acento. Y le preguntamos cosas sobre lo que tú querías preguntarle a alguien, sobre el príncipe. Y bueno, y que nos recomiende algún sitio donde dormir. ¿Qué príncipe? El que tiene un nombre muy largo y muy raro. Gontasernik. Eso. A ver, estaba adelante. Estaba adelante, nos está sirviendo. Claro. Igual estaba hablando con mi amiga, señorita. Una. Eso no es de Amichis, ¿eh? Tasenik. ¿Os referís a Hergar von Tasenik? Sí. ¿Otro von Tasenik? ¿O su padre o su hermano? ¿Lo conoce? Todo, no ve en persona, pero ¿le estáis buscando? Sí. Sí, estamos. Bueno. Tiene una residencia cerca de los muelles. ¿No tendrán una cita para algún trabajo? Sí, eso mismo. En persona con él. No exactamente. Primero seguramente tendremos que hablar con algún subordinado suyo. Pero sí, estamos aquí por un trabajo. ¿Una expedición? También han enviado los carteles por aquí, supongo. Sí, es algo que trajo a mucha gente a la ciudad. Todos en la calle de las 100 tabernas. ¿Qué diablos? En Aldorf lo hemos escuchado, o incluso lo vimos. Se marchó hace 3 días. ¿A dónde fue? A las Montañas Grises. Ahí iba la expedición. La acompañaba una gran comitiva bien armada y pertrechada. ¿Cómo que llegamos tarde? 3 días. Hombre, Castor. Eso parece. Eres un hijo de... Desde luego, si vuestro trabajo, lo que estabais esperando era que os contratasen para esa expedición, como decían los carteles o el anuncio que
difundieron... Me temo que llegáis 3 días tarde, sí. No, no esperábamos que nos contrataran. Ya estábamos contratados. Debíamos ir en esa expedición. Somos conocidos del príncipe. Esperemos que todo salga bien y que no, no haya una segunda expedición. Mientras Sifrida va quitando la mano y va diciendo todo eso, le voy negando con la cabeza. Lo preguntamos en el coche de carro. Sí, pero... Hay que mantener las cosas hasta el final. Pero no hace falta estar tan lejos, creo yo. Maldición. Ahora, a ver qué le pasa a nuestro pobre amigo. A ver, bueno, dudo que nuestras acciones sean excesivamente decisivas si iba con una gran comitiva. Por eso, no pasa nada. Seguro que está bien. Bueno, en todo caso, ya solo nos queda ir a Bogenhafen. ¡Qué casualidad! No vamos ahí, ahí es donde fue el príncipe también. Ah. La expedición va a las Montañas Grises, pero embarcaron hacia Bogenhafen. Lo he escuchado que lo mencionaban los marinos estos días. Justo lo que va a decir es eso, que no vamos a ir en pos del príncipe. Total, sería absurdo. Digo, pues igual podemos vayamos en pos del príncipe. No, no sé si nos daría tiempo de alcanzarlo, quizá ya esté demasiado lejos. Y va con esa expedición también preparada. Sí, sí, pero... Sí, puede parecer un loco, pero... Yo creo que Joseph nos puede ayudar. A ver qué tiene que decirnos esta noche. Además, queramos o no, tendremos que descansar esta noche aquí sí o sí. Si encontramos una taberna, hay una posada. La posada no es lo mismo. Es cierto que tu amigo... Eso te quería comentar. O sea, sé que antes he dicho que iría en contra de todas las leyes, pero... si es un amigo tuyo y no... Ajá. Siempre podemos decir que no nos está cobrando por el pasaje, así que técnicamente... Vamos a trabajar por el pasaje, Sifrida. No, yo no he dicho trabajar, he dicho que estamos viajando en un viaje de placer con un amigo de Irina. Por lo tanto, no somos carga, por lo tanto, no es una ilegalidad, así que siempre hay alguna lagunilla legal. ¿Podría llevarnos si va hacia allí? Con muchas gracias. Bueno, a ver qué nos dicen esta noche. Busquemos un lugar, después de comer, busquemos un lugar para dormir. Michi, digo, una. ¿Puedo llamarla Michi? Porque creo que a estas alturas ya somos amigos. Llámame como quieras mientras pagues. Tiene usted muy mal humor, señorita. Es pronto, estoy cansada, tengo que aguantar a muchos borrachos. A usted se la ve de letra, seguro que no tiene que trabajar tan duro como yo. Me sorprendería. Pero bueno. ¿Qué lleva en la otra mano? Parece un látigo. No lo sé. Es que no sé qué demonios es. Y me está volviendo loco. Realmente estás esperando que lo lleve. Si te soy sincero, la primera vez que lo vi dije que sean como unos nunchakus. Parecía que también, te lo gusta. También. O uno. Es que no es muy, gordo. Bueno, da igual. Que nos vamos. No, porque. Sí. Es una cosa, tira y la pone encima de la jarra y desde ahí echa. Da igual, sea lo que sea, no nos importa. ¿Dónde podemos hospedarnos? Está claro que aquí no, pero ¿conocerá algún sitio de confianza que no se vaya mucho de presupuesto? Bueno, hay diversas posadas por esta calle. Pregunten. Despeto de Mirmidia. No. ¿Podemos? No quiero ir en la posada. No quiero ir a la posada de los pechos. Podemos dormir en el barco de tu amigo, ¿no, Irina? No creo que molestemos. Depende, si zarpan. Si nos vamos mañana por la mañana. Temprano, sí, seguro que sí.
Si no, normalmente ahí duerme la tripulación. No sé si tendrá sitio. O la tripulación confiará lo suficiente como para dejarnos dormir ahí. En cubierta, yo creo que podemos dormir. El cielo está muy despejado, no hay niebla. La última vez que dijiste eso, está lloviendo mientras lo decías. Podemos hacer guardia. Podemos hacer muchas cosas, pero primero tiene que llegar él. No ¿qué tal tengo ni idea. El vino, Castor? ¿Cómo iba a hablar de él que aún no está? Exacto. Es verdad, ¿cómo está el vino? La verdad es que bastante bueno. Muy bueno. Demasiado. Tal vez mejor que el de tu familia. No, seguramente, a ver. Puede que no sí, probado, eso... No había probado vino tileano, pero la fama es la fama. Así que quizás hacer una visita a Tilea y llevarme unas muestras de vino estaría bien. A ver. Muy lejos que hubiese tú, ¿eh? Mejor que el Betetonía. Hablando de Tilea, que es el relativo a Italia. ¿Eh? Aquel vino tampoco es que sea una maravilla. En Tilea. Bueno, la fama del vino alemán a mí no me ha llegado, ¿eh? Eso iba a decir, digo, comparando con alemán. Eso también es cierto. Pero el equivalente a donde sea que se llame España de este mundo, seguro que tiene mejor vino. Italia. Pues de ahí. Mira, ¿ves? El que vendía en agua es que de verdad. Italia. Tiene mejor vino. Pero mucho que diga la... Es que nunca he sido de vino. Pues creo que no sé si vais a hacer algo más o vais a simplemente comer. Esperar sí, no sé, hasta la noche. Supongo que sí. Iríamos supongo a la taberna esta del Peto. ¿Qué te iba a decir? Yo si puedo igual. No sé si a la catedral. Claro, hoy vas a la catedral. Ok. Pues voy a dejar la sesión aquí con los personajes disfrutando de la comida, del almuerzo. Cada uno parece que está pensando en qué empleará la tarde hasta que se reúnan con Joseph, tal vez intentando garantizar un lugar en el que dormir o hacer su ansiada peregrinación. Simplemente probar el vino y quién sabe qué otras cosas más. Lo continuaremos, como digo, en la próxima sesión. Por fin estamos en Aldorf, chico, y dejamos la escena ahí con vosotros, comiendo, bebiendo ese vino, bebiendo esa cerveza y comiendo algo de comida tileana. Pits. Muchas gracias por jugar, a los espectadores por vernos y a los oyentes por escucharnos. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Adiós.